has venido? ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo, ¿son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Le llevé a Gratalarrar a sus conejos y le dio las gracias a la madre, claro. La madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos. Siempre dices eso, pero yo estaba allí y cacé sola. Y siempre dices eso. Es el motivo de que estés sola. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. ¿Puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Vaya con las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes. Sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le ha pasado? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora. Ah, ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado.
una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuánto sabía? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. A ti. Esta cacería es tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas? ¿Qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos.
amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Entiendo tu última lección, Rost. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo, mejor que sea algo en lo que crea. Pues espero que lo encuentres. Eso espero. Te veré en Corazón de Madre. Así será. Ya tengo demasiado. ¿Lista? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar, como un hogar. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? ¿Alguna lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior. Me enseñaste tú, no el exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas.
¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy. Por ley, cualquier niño paria puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria. Lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas, el centro de la vida Nora, joya de la tierra sagrada. Dale tiempo y te irá gustando. Como yo, cuando pertenecí a la tribu. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. Toma. Quédatelo como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. ¡No! Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un paria. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres en la tribu. ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. Ya veo. Pues me alegro de tener esto. Será un recuerdo tuyo de lo que hiciste. Y de cómo me preparaste para este día. Gracias. Pesa bastante. Pero la cuerda es fuerte. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. ¿Cómo he podido hacerlo? Precisamente hoy. Tengo que concentrarme en la prueba.